Hola a todos, estamos el día de hoy con otro capítulo de Golden 23 y como todos saben, estamos con el partido de Japón contra Nigeria, por lo que avanzaremos en la historia para contarles cómo finaliza este tan peleado partido. Agradezco a nuestros suscriptores premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic a los enlaces que dejo en la descripción. No te olvides que todos los fines de semana sacamos nuestro análisis de cada episodio de Blue Lock. No te lo pierdas, la serie dará mucho de qué hablar. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. El gran sacrificio de Misaki, el guerrero de Japón. Antes de volver al campo de juego, cuando todavía estaban en el entretiempo, Kira hizo un anuncio muy importante a sus dirigidos. Gensou Wakabayashi, Osora Tsubasa, Koshiro Hyuga, Tomei Sakai y Aoi Jingo no serán convocados tampoco luego de los amistosos, por lo tanto les está dando la seguridad a los presentes de que así como no tendrán la ayuda de ellos cinco, serán la gran mayoría miembros de las eliminatorias y deberán asegurarse de hacer lo mejor para clasificar a las olimpiadas. No pueden permitirse perder el día de hoy, deben demostrar que están a la altura del ex campeón olímpico si quieren tener alguna oportunidad de avanzar por los más duros rivales de Asia. Con esa nueva motivación, salieron al campo de juego decididos a recuperarse en el marcador, a pesar de la desventaja con la que se fueron al descanso. El futuro de la selección está en sus manos y no pueden darse el lujo de perder este partido. Arranca el partido y para sorpresa de todo el público, Mitsuru Sano se escapa con el esférico luego de robarlo acompañado por Nita. La marca de Nigeria es tan fuerte que deciden enviar el balón a Misaki en el centro del campo y la 3M se une a la ofensiva. El jugador de Júbilo Iwata llega al choque contra Boban, pero esta vez, sin dudarlo, logra superarlo aplicando una ruleta que lo deja totalmente fuera de combate. Ahora es el turno de enfrentar a Ochado, que ataca inmediatamente hacia Misaki con una barrida que es evadida por el número 11 japonés, con un pase hacia su derecha y un posterior salto que le permite salir inmaculado de la situación. Quien recibe el esférico es Shun Nita, en una zona muy cercana al arco rival y está en una posición perfecta para disparar, pero Mumanga es más rápido y logra detenerlo justo a tiempo, salvando a su equipo una vez más al mandar el balón a un saque de esquina. La entrada fue tan violenta que el delantero queda tirado en el suelo, agarrándose la pierna, mientras que el defensor no parece ni siquiera golpeado, a la vez que Ochado se acerca a Misaki a cuestionarle por qué evitó el duelo entre ambos, a lo que este le responde que el encuentro en sí no se trata sobre un enfrentamiento personal entre ellos, a él le interesa también el juego en equipo, lo que es su especialidad. Ochado, algo indignado, le dice que se siente decepcionado. Si este es realmente su fútbol, entonces no hay nada que pueda esperar de él. Mientras tanto, Nita es llevado fuera del campo de juego para recuperarse. El cuerpo médico tratará de darle una primera atención y ver si pueden dejarlo en condiciones de volver al partido. Es momento de patear el córner y en esta oportunidad Misaki lo hará con su pierna izquierda, con la cual ha mejorado notablemente gracias a su rehabilitación. ¿Veremos el tiro SSS nuevamente? Desde el público, el médico de Misaki sueña con verlo brillar, luego de tanto esfuerzo realizado por él, y Gamo le cuenta a Gakuto que su hermano Hayato ha sido víctima de este disparo y le fue imposible poder superarlo. El número 11 toma carrera y con una total decisión, asegurándose a sí mismo que él no huirá a ningún desafío, patea con gran potencia el balón, pero a diferencia de Ochado, él no lo hará con la obsesión de anotar a toda costa. Tiene su propio estilo y se enfocará en que su equipo sea el ganador sin importar las individualidades. Con esto en mente, hizo que su ejecución sea un centro que va directamente hacia Wakashimasu, que logra saltar más alto que todos sus rivales y a pesar de parecer totalmente libre, el arquero es más rápido que él y captura el balón frente a sus ojos. Japón no pudo anotar a pesar del gran tiro de Misaki y Nigeria vuelve a demostrar que no solamente están bien preparados a la hora de atacar, sino que son muy firmes en la defensa. Hay noticias desde afuera del campo de juego, le están dando aviso a Kira sobre Nita, no podrá volver a jugar el resto del partido, por lo que tendrá que ser reemplazado de inmediato. Entrará Sorimachi en su reemplazo y ahora hará combinación con Wakashimasu, ambos formarán la combinación de Toho, buscando anotarle al rival. El partido continúa y Sano hace gala de sus habilidades aprendidas, aplicando técnicas de futsal, las cuales dejan sorprendidos a Kasami y Furukawa. Y a pesar de haber llegado hacia el arco rival, ejecuta un tiro que pega contra el travesaño. Es otra oportunidad perdida para los nipones que deben volver a intentar lograr el tan ansiado empate.
El combinado japonés sigue intentando anotar, pero la defensa nigeriana es tan fuerte que se ven obligados a intentar disparos de media distancia. Mizugi con su drive shoot, Matsuyama con su eagle shoot, Soda con su kamisori shoot y los intentos de Sorimachi gracias a los pases que vienen del medio campo. Sin embargo, Nigeria se las arregla para protegerse exitosamente de todo ataque recibido. Realmente lograron plantar un muro de acero delante del arquero. Si bien este es un partido amistoso, pensado para organizar el equipo con miras hacia las Olimpiadas, Nigeria ha decidido probar dos estrategias en cada tiempo. Al inicio fueron al ataque para poner a punto la ofensiva y ver si son capaces de superar a sus rivales. Mientras que en el segundo tiempo buscarán confirmar sus habilidades defendiéndose de todo lo que el rival haga, demostrando que pueden cerrar un partido cuando quieran. El tiempo pasa de a poco, la desesperación se puede ver en las caras de los locales que poco han podido lograr en sus intentos. Siente que si no logran ganar este partido, entonces no podrían ser llamados la generación dorada, ya que parecen huérfanos sin sus compañeros que juegan en Europa. Ante la seguridad de los jugadores nigerianos, Kenzo puede darse cuenta que estos no están atacando a propósito, que se están defendiendo para asegurar el resultado y esto lo deja en una situación de impotencia total. Necesita que sus compañeros despierten y hagan algo, o el partido terminará tal como está. Ahora, Nigeria vuelve a dominar la pelota y ni siquiera buscan avanzar. Han comenzado a realizar pases en su zona de defensa para gastar el poco tiempo que queda. Quieren asegurar la victoria casi humillando al rival, al no permitirle volver a recuperar la posesión ante la atónita mirada de los jugadores japoneses. Ochado vuelve a decirle a Misaki que esto está sucediendo porque él no es capaz de dar un enfrentamiento digno, que no importa que sea el artista del campo, sus habilidades no sirven de nada y jamás perderá ante él. Incluso si pudiera entrar al PSG, jamás sería ni su sombra, mucho menos una amenaza para su puesto. Después de todo, a diferencia de Tsubasa, él no es un luchador, y agrega que, si Nigeria hubiera jugado en serio, la diferencia en el marcador sería mucho más amplia aún. Estas palabras llegaron a lo más profundo de Misaki. ¿Cómo puede ser que él, quien se ha esforzado tanto, no sea considerado como un luchador del campo de juego? ¿Acaso aún le falta mucho por crecer? Nigeria sigue haciendo circular el balón por su zona y con el tiempo reglamentario cumplido, el cuarto árbitro da aviso de que quedan solamente 3 minutos de partido. Genso, cansado de tanta inacción por parte de sus jugadores, comienza a gritarles y a exigirles que avancen, que busquen recuperar el balón, aunque sea demasiado arriesgado. Esta será la única manera de empatar el partido. Los jugadores tratan de hacer un último esfuerzo y van al ataque, tratando de robar la pelota. Pero en ese momento, Ochado puede ver el movimiento de los rivales y pide que le permitan dar el golpe de gracia a la selección de Japón. En el mismo momento que recibe el balón, le grita a Jax que corra hacia la portería y logra darle un excelente pase filtrado que se mete entre todos los defensores y lo deja mano a mano contra el arquero. Como era de esperarse, Genso ya había salido del arco y siendo el último hombre, trata de ganar el duelo antes de que comience, con una barrida que va directamente hacia el rival. El nigeriano salta en el momento justo y parece que va a superar a Genso, pero el guardameta estira su pierna derecha y golpea al esférico en el momento justo para bloquear el ataque y comenzar con la que será la última jugada del partido. El arquero, cansado de esta situación, corre solo hacia el campo enemigo y busca hacer por su cuenta lo que sus compañeros no pudieron. No vino desde Alemania a disputar un partido que se va a perder de esta manera. Deben intentar algo que le permita saber que este encuentro no ha sido en vano. Cuando estaba a punto de ser marcado, envió un pase que va directamente hacia Misaki. El arquero le hace saber que es su responsabilidad lograr el empate, ya que es quien debe llevar las riendas del equipo ante la ausencia de Tsubasa. Aún pensando en las palabras de Ochado, Misaki decide avanzar hacia la portería, su camino cerrado por dos defensores. Supera al primero no con habilidad, sino con fuerza bruta, tal como lo haría Hyuga, y luego con un salto se eleva por encima del segundo defensor y sin dudarlo dispara desde el lugar, pero su tiro no logra salir gracias a la intervención de Boban. Ambos comienzan a caer al suelo y Ochado corre para despejar el balón y así terminar con el peligro. Aunque Misaki se recupera rápidamente y choca en el aire contra él, provocando que ambos reboten contra el balón. En ese momento aprovecha para tocar la pelota con la punta del pie derecho y con el izquierdo golpea suavemente el balón que pasa por encima del portero que nada puede hacer y ve cómo de a poco va entrando en el arco, aunque golpea exactamente en el travesaño. Misaki sabe que aún puede lograrlo y corre antes que todos para asegurarse de poder anotar. Y a la vez que la defensa salta con todo para tratar de empujar el balón con la cabeza y lograr ese tan ansiado empate. El choque entre jugadores es tan fuerte que la potencia los desvía directamente hacia el poste, dejando la peor parte a Misaki, que termina golpeando su cabeza y queda tendido en el suelo. Entre manchas de sangre puede ver algo increíble. El balón ha ingresado a la portería y es el gol del empate.
siendo el minuto 93, Japón logró anotar el 2-2 en una agónica jugada iniciada por Wakabayashi y magníficamente terminada por el número 11, Taro Misaki. Para sorpresa de todos sus compañeros, Misaki se levanta y lleva el balón, ya que para él esto aún no termina y buscará la victoria, no quiere conformarse con el empate. Incluso con la sangre corriéndole por la cara, en su mente solo había una cosa, y era el deseo de lograr la victoria. Con la mirada perdida y generando preocupación a sus compañeros, corre hacia el medio del campo de juego, pero el referee lo detiene de inmediato, diciéndole que sí dará por válido su gol, pero el tiempo ya se ha acabado, por lo que el partido terminará en un empate 2-2, al mismo tiempo que levanta la mano y marca con el silbato el final del encuentro. Misaki, aún con una cara que lo mostraba perdido, relaja su cuerpo y se desploma en el suelo delante de todos, que corren preocupados hacia él. El partido ha terminado 2-2. Y a pesar de las palabras del gran Diego Armando Maradona el día de su retiro, hoy la pelota ha sido manchada. Pero por la sangre de uno de los más grandes guerreros que ha conocido el fútbol japonés, Taro Misaki. Los suplentes y el cuerpo médico van con desesperación hacia su compañero caído, mientras que Nita piensa en el gran sacrificio que hizo su compañero, cuando él abandonó el partido ante un dolor que no se compara con lo que él sufrió, y Genzo, a pesar de todo, sabe que hizo lo correcto al confiar en él para que se haga cargo de la última jugada. Los japoneses se la arreglaron para mostrar el espíritu de su mejor fútbol ante Nigeria, y los dejaron totalmente sorprendidos, ya que por confiarse terminaron en un empate que no creían que iba a suceder. Boban aprovecha para acercarse a Ochado y decirle que puede darse cuenta que está reconociendo el gran potencial de Misaki, y este asiente. Se ha dado cuenta que el fútbol japonés es digno de su respeto y nunca más volverá a tomarlos a la ligera. Decide que su gran duelo tendrá lugar y seguramente sucederá cuando se crucen durante las Olimpiadas, y estará ansioso esperando porque esto finalmente suceda. Misaki ha logrado recuperar la conciencia y comienza a ponerse de pie. En ese momento, el público comienza a felicitarlo por su gran partido, y todos empiezan a corear su nombre, reconociendo el gran esfuerzo que ha hecho el día de hoy. Se ha convertido en el héroe del partido. Kira se da cuenta que él fue quien logró cambiar el ánimo de todos sus compañeros, los cuales estaban casi rendidos ante un enemigo que se había vuelto virtualmente invencible. Genzo, el otro gran héroe del día, llama a sus compañeros a prepararse para las eliminatorias asiáticas y buscar la victoria con sus miembros actuales, demostrando que son capaces de llegar a lo más alto sin depender de su asa. Pero Soda le recuerda que él debe volver a Europa, a lo que Genzo asiente con silencio, sabiendo lo que le espera en su equipo. Matsuyama y Misugi le dicen a Misaki que juntos ganarán todo lo que sigue. Está en sus manos la posibilidad de alcanzar un nuevo sueño y harán todo lo que puedan para lograr que se cumpla. Con un nuevo objetivo en mente, Japón celebra este empate con sabor a victoria, sabiendo que lo más importante aún no ha llegado y que el desafío de verdad está a la vuelta de la esquina. Los días pasaron y en la J-Village de Fukushima, los jugadores sin equipo se han quedado allí con motivo de entrenar. Ha corrido la noticia de que los miembros de la Futsal Combi han recibido ofertas de algunos equipos de la J-League y se pone en duda si su carrera tomará un giro inesperado. Aún así, decidieron enfocar su carrera en la selección sub-23 y rechazaron toda oferta hasta que terminen las eliminatorias. A la vez, Igawa, quien ha sido contratado como empleado de la J-Village, se ha enfocado en recuperar el estado físico perdido, y lo más sorprendente de todo es que de a poco ya está casi superando a sus viejos compañeros del Real Japan Eleven. En su tiempo libre, se enteran sobre los grandes avances de Misaki y los demás en sus respectivas ligas. El mediocampista del Júbilo Iwata ha demostrado un gran cambio desde el partido con Nigeria. Ha aprendido mucho y ahora demuestra otra personalidad más decidida y enfocada en la victoria. Y faltando un día para volver a los entrenamientos de la selección, ya varios miembros se hicieron presentes en el lugar, ya que desean aportar todo y no quieren perderse ni un solo minuto de toda la organización. Mientras tanto, en Europa, y en específico en Italia, Hyuga sigue enfocado en su camino por la Serie C, ya que busca ser el máximo goleador del torneo y asegurar así el ascenso de su equipo. A la par, Shingo entrena con Boban con el mismo objetivo de subir de liga. Increíblemente, ambos equipos son los grandes candidatos al ascenso y deberán enfrentarse en un partido que definirá el destino de todos. Desde España, Tsubasa se prepara para su próximo partido, feliz de saber que sus compañeros están a punto de comenzar con las eliminatorias asiáticas. Si bien la J-League finaliza en diciembre, en Europa solamente han llegado a la mitad de los partidos de la liga y la lucha aún continúa. Barcelona ha recuperado el ritmo, logrando 10 victorias seguidas, y es el principal escolta del líder del campeonato, Real Madrid, a quienes no pueden dejar escaparse. Por eso el día de hoy, Tsubasa buscará la victoria a toda costa
y le tocará hacerlo contra un viejo rival, Carlos Santana, quien al fin podrá tener su revancha contra el mediocampista japonés. Un increíble encuentro está por comenzar, donde otro capítulo de esta gran rivalidad tendrá lugar. Y eso ha sido todo el día de hoy. Les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Si les gustó lo visto, no olviden dejar like y suscribirse a este canal. De esa forma, nos ayudan a seguir creciendo. Pronto estaremos con más contenido de esta gran historia que nos tiene a todos atrapados. Sin nada más que decir, por ahora, yo me despido hasta la próxima.